difícil destruir por completo la belleza de la Tierra, pero lo hemos estado intentando por mucho tiempo. Década tras década hemos construido y puesto en marcha plantas químicas, refinerías, fábricas, centrales eléctricas. El peor daño es causado no por las gigantescas estructuras, sino por la polución que producen. Tenemos que encontrar la manera de proveer los productos que necesitamos, pero no debemos por eso envenenar el medio ambiente. Si lo hacemos, nos envenenamos a nosotros mismos. La polución siempre retorna como un fantasma. Gran Bretaña fue la primera nación industrial del mundo. Por eso existen ahora muchos locales antiguos, como fábricas de gas y plantas químicas, que necesitan ser reurbanizados. Pero, ¿cómo podemos retirar del suelo siglos de polución para que sea posible volver a construir sin peligro? Una de las soluciones podría ser una forma de vida microscópica, las bacterias. Las bacterias, esas células vivas microscópicas, que prosperan en casi cualquier medio. En entornos que serían mortales para nosotros, sin oxígeno, por ejemplo. Entonces podrían ser la solución del problema. Ahora la ciencia está investigando esta posibilidad. Se están estudiando las bacterias para hacerlas que limpien la suciedad que hemos creado. Hay bacterias en todas partes. Nuestro cuerpo está repleto de ellas, cientos de distintas variedades. Generalmente viven en armonía con nosotros, nos ayudan a digerir los alimentos y nos protegen de los parásitos dañinos. Entonces podríamos poner la bacteria adecuada en el sitio conveniente para limpiar nuestra herencia industrial. Si no podemos, zonas enteras seguirán siendo muy peligrosas para vivir o trabajar por muchos siglos. Semejante herencia. Dispersos de manera invisible, hay alquitranes y sustancias químicas orgánicas nocivas que pueden producir cáncer y otras enfermedades. Venenos como el cianuro y el arsénico, todo hay que removerlo. Pero al estar diseminados por estos desperdicios, es difícil extraerlos. El método antiguo consistía en sacar el suelo contaminado y depositarlo en otro lugar. Pero el problema no se solucionó, simplemente cambió de sitio. ¿Podrían las bacterias limpiar el suelo contaminado? Este local de una vieja fábrica de gas en Blackburn, en el norte de Inglaterra, sirvió para el primer experimento en gran escala. Durante décadas, si bien aquí se fabricaba energía, sin saberlo, los trabajadores estaban produciendo también gran cantidad de polución peligrosa. Ahora casi todas las instalaciones han desaparecido. Lo que queda son 30.000 metros cúbicos de desechos orgánicos tóxicos. Si no se limpian, estos terrenos no servirán para nada. Para la compañía Biotal Limited de Gales, este lugar fue el terreno ideal para poner a prueba sus teorías, basadas en el uso de bacterias para tratar suelos contaminados. Sacaron muestras para analizarlas en los laboratorios de biotratamiento. El suelo ya contenía bacterias que se comen los compuestos tóxicos, y la tarea de los científicos de Biotal consistió en multiplicar estas bacterias y crear las condiciones adecuadas para que entraran en acción rápidamente. Pero antes tuvieron que determinar cuál era la bacteria que podía comer toxinas orgánicas, alquitrán, por ejemplo. Disolvieron muestras de suelo contaminado y las cultivaron en el laboratorio para hallar el organismo más adecuado. Hay una bacteria para cada tipo de toxina. El frasco con la bacteria ideal para alquitrán
se enturbia a medida que los organismos crecen y se reproducen. De este modo, se detecta la bacteria requerida que ya existe en el suelo. Las muestras de estos frascos se diluyen. La bacteria seleccionada se cultiva en placas para conseguir que se reproduzcan a gran velocidad. Los descendientes son alimentados solamente con el agente contaminador. El objeto es hallar la superbacteria que devore el veneno más rápidamente. Se probaron muchas colonias con millones de bacterias y se eligieron solo las mejores. Se cultivaron grandes cantidades de estos superorganismos. Se intensificaron los trabajos de laboratorio y llegó el momento de someter a prueba los resultados. Las bacterias fueron devueltas al suelo original contaminado y se agregaron otros nutrientes para ayudarlas a crecer y también un detergente para facilitar la diseminación por el terreno. El contenido del frasco es un microcosmo de las condiciones que imperan en el local de Blackburn. Es una réplica exacta de lo que tendrán que hacer las bacterias en la práctica. Dejadas por su cuenta en condiciones controladas con precisión, las bacterias entran en acción. Otros frascos contienen diferentes combinaciones de bacterias, nutrientes y detergente. Prosiguen los experimentos para encontrar las mejores condiciones en que florecen los superorganismos. El comportamiento de cada frasco de bacterias y aditivos se verifica con el más moderno equipo analítico. Un sistema computadorizado usa un principio científico básico. Moléculas diferentes se desplazan por un líquido a velocidades distintas. Esto se llama cromatografía de líquidos. Compara las muestras antes y después del tratamiento y selecciona la combinación que reduce más los niveles de alquitrán. Una vez que las bacterias se han aislado y probado con éxito, se cultivan en grandes cantidades en un fermentador. Allí se multiplican a una velocidad prodigiosa en el medio ambiente adecuado. Ahora ha llegado el momento de hacer las pruebas de campo en Blackburn. En el lugar se mezclan todos los ingredientes. Con los nutrientes adecuados para un rápido desarrollo y un detergente para acelerar el proceso, trillones de bacterias se lanzan a la tarea de descomponer el suelo. Para obtener el máximo efecto, se remueve la tierra y luego se les deja por su cuenta. A los pocos meses, los niveles de polución eran lo bastante bajos como para emprender obras de construcción en el local. El procedimiento había surtido efecto, de modo que las bacterias que en condiciones normales tardarían siglos en limpiar el suelo, ahora son aprovechadas para que se adapten a nuestras necesidades más apremiantes. Los miles de bacterias ofrecen esperanzas para solucionar otros problemas. Anualmente, la industria arroja en los ríos toneladas de metales pesados tóxicos como plomo, mercurio y hasta uranio y plutonio. Gracias a una labor extraordinaria de investigación, ahora tal vez podamos limpiar estos ríos. Este es un corte transversal del extremo de un alambre muy fino, un alambre que atrae las bacterias.
Una propiedad extraordinaria de las bacterias, que se basa en el magnetismo, se está aprovechando en la Universidad Inglesa de Southampton. Todos los organismos atrapados por el alambre llevan una capa radiactiva de uranio metálico, lo suficiente como para reaccionar ante un campo magnético. Estas no son bacterias corrientes. Alimentadas con una solución que contiene un compuesto de uranio, acumulan 3 o 4 veces su peso en metal. La mezcla de bacteria y uranio pasa por un filtro magnético. Se activa el imán. Un alambre fino dentro del vidrio se imanta. Visto por un microscopio, el alambre atrae las bacterias con su carga de metal magnético. Si la bacteria no concentrara el metal, pasaría de frente y la atracción magnética del alambre sería insuficiente. Este proceso se puede utilizar a modo de filtro para remover metales disueltos, una bacteria distinta para plomo o estaño. Un sistema más complejo de separador magnético encierra grandes posibilidades para la industria. Sus efectos se evalúan mediante limaduras de hierro. En este modelo ampliado, la mezcla se introduce por un filtro magnetizado más complejo que puede abarcar mayores volúmenes. A medida que las limaduras de hierro fluyen por el tubo central y después por el filtro, el agua reciclada se vuelve más limpia. La capacidad para retener metales tóxicos y bacterias representa un verdadero paso adelante. Encierra la posibilidad no solo de limpiar los ríos, sino también de recuperar metales valiosos. Las bacterias desempeñan asimismo un papel importante en los desechos domésticos. Muchos de nuestros desperdicios son orgánicos, materiales como papel, cartón y restos de comida enterrados bajo el suelo. Estos desechos son consumidos por algunos de los primeros habitantes de la Tierra, las bacterias, que no necesitan oxígeno y que producen gas metano. En el laboratorio de biotratamiento se estudia un cubo de basura comprimida. Los científicos miden la cantidad de gas que emiten los desperdicios. Una vez que determinan cuánto gas produce una cantidad pequeña, pueden calcular el volumen que producirían cientos de toneladas en un basural. Pero es importante que los cálculos sean correctos. El metano es un gas potencialmente explosivo y puede ser un verdadero peligro. Una solución sencilla es quemar el gas. Se hace una perforación para colocar una bomba potente y extraer el metano. Por este respiradero sale el gas y se quema como medida de precaución. De este modo se eliminan también otros gases contaminantes que, de otra manera, llegarían malolientes a las viviendas de los alrededores. Pero así se desperdicia el gas. Lo ideal sería utilizarlo como fuente de energía. El gas de estos basureros cubiertos de tierra podría proveer un 2% de la electricidad de Gran Bretaña en el siglo XXI. Estos terraplenes mal administrados son como bombas latentes. Ya ha habido casos fatales por explosión de gas metano. Es necesario que manejemos nuestros desperdicios, cada vez más abundantes, de manera eficiente y limpia. Estos vastos terrenos en el norte de Inglaterra se están habilitando como terraplén y depósito de gas. Dentro de unos años, producirán gas suficiente para calentar un pueblo pequeño. Y lo están preparando adecuadamente.
la basura se cubre con arena para evitar emanaciones desagradables y moscas. El agua contaminada es contenida dentro del perímetro del depósito mediante un anillo de muros de arcilla. Todo el conjunto está aislado del entorno local y organizado de modo que funcione como un gigantesco depósito de material útil. Se ha calculado que una vez que comience a funcionar, este depósito producirá más de 6.000 millones de unidades térmicas inglesas de gas anualmente, que serán aprovechadas por la industria local. De ese modo, la industria ahorra dinero. El municipio que administra el depósito recupera parte del costo. Los vecinos pagan menos impuestos y todos se benefician. Y como el local está dentro de un perímetro seguro, muy cerca se creará una reserva silvestre. Hasta podría haber una solución simple de otra fuente importante de polución, nuestras propias materias de desecho. Los desechos humanos y animales constituyen un verdadero problema en las comunidades agrícolas de todo el mundo. Los residuos del ensilaje y los fertilizantes que se mezclan con los desechos pueden contaminar las vías de agua, albergar microbios y oler mal. Entonces, ¿cómo podemos tratarlo de manera barata y eficiente? El doctor Phil Hardin es supervisor de un nuevo método revolucionario para tratar aguas negras en un pequeño pueblo del corazón de Inglaterra. Estas son las aguas fecales que llegan a la planta de tratamiento. Se depositan en un tanque de sedimentación antes de que pasen a la planta propiamente dicha. Sin embargo, estas instalaciones no tienen partes móviles. No hay bombas ni cienos activados. Simplemente un lecho escalonado de cañas que constituye un filtro biológico natural. Aún las aguas cloacales muy contaminadas pueden ser tratadas eficazmente durante todo el año. Lo que sale por el fondo de estos lechos, aunque no es potable, es lo bastante limpio como para ser devuelto al río. La diferencia es evidente. Pero, ¿de qué modo las cañas limpian las aguas negras? La caña se ha adaptado para vivir en terrenos pantanosos y es una de las pocas plantas que tienen un mecanismo de defensa contra los contaminantes que contiene el agua de alcantarilla. Hace muy poco tiempo que los científicos británicos descubrieron cómo funciona ese mecanismo purificador. Han descubierto que la caña respira, absorbe aire por el tallo y ventila sus raíces. Constantemente fluye a través de la planta un volumen considerable de aire. Funciona mejor cuando hay mucha luz en un día seco y caluroso. Pero ¿por qué la ventilación ayuda a tratar las aguas de albañal? La clave se halla de nuevo en las bacterias. La caña ha aprendido a vivir con dos tipos enteramente distintos de bacterias en sus raíces. Una necesita mucho oxígeno y la otra, como las del basural, no requiere ningún oxígeno. El tallo de la caña es un tubo hueco, rígido, una obra maestra de ingeniería natural. Una serie de válvulas corren a lo largo del tallo a intervalos regulares. Son válvulas impermeables, pero dejan pasar los gases.
microscopio electrónico revela que el tallo está cubierto de agujeros pequeños para respirar. El aire se difunde por estos agujeros. El vapor de agua del interior del tallo es cambiado por aire seco de afuera. El aire penetra por la estructura fina del tallo, atraviesa las válvulas complicadas y luego penetra en el conjunto de raíces, por la raíz principal hasta las finas raíces secundarias. Después, el aire se disemina por el suelo circundante. El gas importante aquí es el oxígeno. Usando un tinte que se pone azul en presencia del oxígeno, podemos ver que aparece entre las pequeñas raíces laterales. La planta crea dos zonas distintas bajo el suelo. Entre las raíces, un suministro abundante de oxígeno. Más allá, poco o ningún oxígeno. Juntas, las dos clases de bacterias crean la planta ideal de tratamiento de aguas negras. Los científicos del Politécnico Inglés de Portsmouth están perfeccionando el sistema de lechos de cañas para las comunidades agrícolas de todo el mundo. Bob Laveridge es uno de los científicos principales dedicados a este proyecto. Los lechos se colocan unos junto a otros en diferentes gradientes para probar varias velocidades del flujo del agua a fin de maximizar la limpieza. A esta planta extraordinaria parece que no le importa crecer entre aguas cloacales y cumple con su tarea casi en cualquier ambiente. El debido tratamiento de aguas negras es de primordial importancia en todo el mundo. Países en desarrollo como Egipto crean un volumen cada vez mayor de desechos humanos y animales. El problema es urgente. A medida que aumenta la población, las aguas cloacales se filtran en los lagos, ríos y canales. Pasado cierto nivel, el proceso natural de purificación no da abasto. Sobrecargado, el sistema deja de funcionar. Y al contaminarse los lagos, los peces desaparecen. Sin control, las aguas negras podrían matar de hambre a las poblaciones del mundo. Es pues un problema vital y urgente. Ismailia es una ciudad importante de Egipto, a 140 kilómetros de la capital, El Cairo. Es una ciudad próspera y bulliciosa, con una población creciente. Aunque Ismailia es una comunidad ejemplar, bien organizada, sus servicios de aguas de alcantarillado no han mantenido el paso con su desarrollo. Un proyecto conjunto emprendido por el Politécnico de Portsmouth en Inglaterra y la Universidad de Ismailia ha puesto la tecnología de las cañas al alcance de las autoridades locales. La planta de tratamiento de aguas fecales está sobrecargada y no puede abarcar el creciente flujo de la ciudad. Sencillamente, no está tratando las aguas negras adecuadamente y podría convertirse en un foco de enfermedades. Ahora el exceso de los filtros se bombea a un juego de lechos de cañas recién instalado que se basa en el diseño de Portsmouth. Bob Laveridge ha descubierto que en el clima caluroso de Egipto, las cañas funcionan mejor aún. Las aguas residuales fluyen hacia una serie de lechos y luego pasan por grava hasta el sistema de raíces de las cañas. Además, las cañas están haciendo algo que ayuda a la población en crecimiento. Convierten las aguas residuales en fertilizante para la agricultura. El efluente resultante es un medio nutritivo ideal para el crecimiento de las plantas.
La hierba forrajera para el ganado se cultiva ahora en terrenos de grava de los alrededores. Pronto se añadirán cultivos para consumo humano exentos de todo peligro. Esto completa el ciclo de nutrición. Los desechos convertidos en alimento, luego son residuos y de nuevo vuelven a ser alimentos. Un ciclo sostenible que puede durar para siempre. Sin tratamiento, la polución es un recurso desperdiciado. Gracias a la naturaleza, podemos aprovecharla de nuevo. Es imposible detener la creación de residuos, aguas negras, contaminación industrial y agrícola, basuras, pero podemos aprovecharlos. La vida es muy frágil. Si no controlamos nuestro medio ambiente, podríamos destruirlo todo. Pero teniendo a las bacterias de nuestra parte y a la naturaleza para guiarnos, hay una buena posibilidad de que podamos limpiar nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde.